Monasterio, ¿qué le problema. parece que las supuestas defensoras de los derechos de la mujer no hayan respetado hoy su derecho al voto? ¿Tiene algo que decir de lo que ocurrió esta mañana con las FEMEN? Bueno, yo creo que hay algunas que se roban el nombre de defensoras de los derechos de las mujeres y ya vemos que luego son todo menos eso, ¿no? Y sobre todo no respetan a los vecinos, no respetan un día de votación y no respetan los derechos fundamentales de poder tener ideas distintas, que es lo que hemos visto durante todas estas elecciones, que a casi 4 millones de españoles que han votado a Vox les ha intentado arrinconar, amordazar y tirar piedras, ¿no? Y esto no puede ser, y en España tenemos que defender los cimientos de nuestra democracia, y es que cada uno pueda pensar distinto y sea respetado. Nosotros, desde luego, lo hacemos.